Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a esta entrega de la revista de noticias que llega todos los días de lunes a viernes a través de TV Quisqueya Canal 1027 en Optimum. Soy Rafael Díaz, vamos a iniciar en la República Dominicana y es que el ministro de Defensa de nuestro país realizó un recorrido por la zona fronteriza con Haití debido precisamente al aumento de la tensión en ese país vecino. Vamos a ver los detalles a continuación en el resumen de noticias desde la República Dominicana. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, inició este lunes un recorrido terrestre de sur a norte de 3 días por la frontera con Haití a raíz de los nuevos aumentos de la tensión y la violencia en el vecino país. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, criticó al presidente Luis Abinader porque a su juicio actúa de espalda las amenazas que representa Haití para la República Dominicana. El gobierno del primer ministro de Haití, Ariel Henry, decretó el estado de emergencia hasta que la Policía Nacional restablezca el orden y ponga fin a la actividad de las pandillas en esa capital. El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo anunció que los candidatos a la senaduría por el Distrito Nacional se enfrentarán en un debate este lunes a través de una cadena de medios de comunicación. Más de 70 comparsas participaron ayer domingo en el desfile del Carnaval del Distrito Nacional, que congregó a miles de personas en el Malecón de Santo Domingo, donde disfrutaron de la música, la cultura y los vistosos trajes propios de esta celebración. Gracias por continuar con nosotros en la revista de noticias. El expresidente Donald Trump, pues, tuvo un rechazo en la Suprema Corte de Justicia debido a que fue rechazada la moción de retirarlo de la boleta en Colorado. Vamos a ver los detalles en el resumen de las noticias locales. La Corte Suprema decidió mantener al expresidente Donald Trump en la boleta electoral de Colorado al rechazar la decisión de un tribunal estatal. El argumento central del expresidente Donald Trump y sus abogados es que un estado no puede decidir sobre la sección 3 de la enmienda 14, la cual impide a exfuncionarios ocupar posiciones en el gobierno si participaron en actos de insurrección. Los 9 jueces del máximo tribunal concordaron con ese argumento y aclara que solamente el Congreso Federal puede tomar esa decisión. Las autoridades están preocupadas por la seguridad después de que la policía de Nueva York respondiera a varios crímenes de alto perfil en el metro de Manhattan la semana pasada, incluido un conductor de la MTA que fue acuchillado mientras trabajaba en un tren C. Los delitos en el metro van en aumento según datos de la policía de Nueva York. Un hombre de 61 años también fue enviado al hospital después de ser apuñalado en el estómago en un tren número 4 con destino a Manhattan en el Bronx, dijeron las autoridades. Bueno, continuamos aquí, señores, en su revista de noticias y vamos a una entrevista interesantísima de una persona que nos visita desde la República Dominicana. Él es el doctor Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la República Dominicana, a quien le damos la más cordial bienvenida a su revista de noticias. Bienvenido. Muchas gracias, por un alto honor para mí y para mi familia. Sí, ahí veo, viene con la familia, eso es interesante, sí, Alan y Annie, que están aquí en el estudio. Así es, porque de una vez visitamos a algunos familiares que teníamos mucho tiempo sin verlos, nos hemos sentido como príncipe, aún no en la tierra de nosotros, por la solidaridad que ustedes nos han brindado, en ese espíritu caribeño que nos caracteriza a los caribeños, sobre todo a los dominicanos, muchos encuentros, participación en programas. Yo pensé que iba a pasar un anonimato nuestra estadía aquí y mejor no ha faltado tiempo. Le ha faltado tiempo, bueno, pero cuéntenos, ¿cuál fue el objetivo esencial de su visita a los Estados Unidos? Porque sabemos que usted estuvo por Washington. Sí, el
tuvimos dos metas, dos objetivos y lo hemos cumplido. El primero es que la comisión en la República Dominicana se sintió como un poco acorralada y sin la falta de que nos escucharan a la problemática penitenciaria, que es grave, que está estancada, y entonces un equipo jurídico de abogado y de abogada decidimos en el periodo 189 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, solicitamos una audiencia temática. Para los que están, los que se sintonizan con este espacio, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos abre lo que se llama el periodo de sesión. Y entonces llaman a todas las organizaciones de los Estados miembros, y como la OEA es un organismo regional, entonces todos los países, a través de sus ciudadanos o a través de los representantes de la sociedad civil, pueden perfectamente solicitar una audiencia temática. En este caso, ustedes vinieron a hablar específicamente del caso penitenciario. Del caso penitenciario en la República Dominicana, porque hay que enfocarse en un tema. Exacto. Entonces nosotros, cuando hicimos la instancia, la motivamos de la cruda realidad que vive el sistema penitenciario, entonces ellos le llamó a la atención. Porque primero ellos no solicitan a través de una instancia y ellos la ponderan. Si entiende que tiene mérito, entonces fijan la audiencia. Y eso pasó en el caso nuestro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que al ello ve, dijo, pero algo no está caminando bien. Acogieron nuestra instancia y fijaron la audiencia para el 28 de este mes en Washington, que es donde está la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. De la OEA. Pero ¿cuál fue el planteamiento de ustedes como entidad? Bueno, lo que pasa es que en la República Dominicana, en el 2004, se inició todo un proceso de cambio de esas estructuras del sistema penitenciario. De transformación. De transformación. Ese proceso fue avanzando y nosotros creíamos que ahora iba a continuar. Debo reconocer que las autoridades anteriores, aunque en menor escala, pero no paran el programa. Empezamos con una y ya íbamos como con 22. Ahora, en estos casi 4 años, no se ha podido inaugurar una nueva. ¿Qué resulta para que los que están en sintonía con este programa? República Dominicana en los actuales momentos tiene 26.000 privados de libertad. De esos 26.000 privados de libertad, la Procuraduría General, a través de la Dirección del Sistema Penitenciario de la República Dominicana, solamente tiene espacio para 12.000. Una sobrepoblación de más del doble. Una sobrepoblación. Más del doble. Más del doble. Es decir, el hacinamiento allá supera los 300%. ¿Verdad? Que eso quiere al dicho que usted tiene espacio para 5 integrantes de una familia y usted tiene 10 o usted tiene 12. Entonces es una situación. Entonces, ¿qué resulta? Que ese hacinamiento va en detrimento de la mejoría de las condiciones de vida de los privados de libertad. Entonces, al punto de que para ellos ir al baño tienen que hacer fila, porque los espacios donde funcionaban los baños han sido ocupados por la cantidad del hacinamiento que ahí se está produciendo como habitación. Hay que hacer fila para usted hacer sus necesidades, para usted dormir, para usted, ya usted sabe, en medio de esa situación. Pero además, por ejemplo, el problema del hacinamiento, pero está el problema de la alimentación, que es de muy mala calidad. Y siempre en el espíritu que, conforme a la normativa universal de derecho y a la propia Constitución Dominicana en este caso, y la misma regla de las Naciones Unidas, Nelson Mandela, establecen que el privado de libertad no pierde derecho. El privado de libertad solamente pierde un solo derecho, que es cuando está condenado de manera definitiva. Entonces resulta que de la población penitenciaria en la República Dominicana, lo que menos tenemos es condenado. Porque ¿cuántos hay preventivos? El 80%. Si de 20.
De 26.000, el 80% son preventivos. Son preventivos. Y con lo grave, y con la gravedad de eso, que entre la cantidad de presos preventivos y el cúmulo de la prisión preventiva andan casi empatados. O sea, para que uno pueda sintonizarse con la situación penitenciaria, quiere dejar dicho que del 70 al 75% son privados de libertad. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 de los 26.000, 75 son privados de libertad. ¿Usted? Sí, perfectamente. Están en la fase. Son privados de libertad y son preventivos. Entonces, wow. Eso es una situación que complica. Pero fíjese, en materia de la salud, es donde el problema es más grave. Porque en materia de la salud, la Defensoría del Pueblo acaba precisamente de hacer un estudio y determinó que el 33% de los privados de libertad están enfermos. ¿Qué quiere decir? Que de 100, 33 están enfermos. Pero fue más lejos el informe. Dice que el 20% sufren de alguna enfermedad. Es decir, si usted suma el 33 y el 20%, usted tiene el 53% de la población penitenciaria que está enferma como consecuencia de la situación por la que atraviesa el sistema. Falta de salud, falta de higiene, hacinamiento y alimentación. Por ejemplo, la ley allá plantea una justicia restauradora, restaurativa. Exacto. Es decir, porque tú tienes un ciudadano que está privado de su libertad 10 años, pero lo va a cumplir. Exacto. Entonces, cuando lo cumple, vuelve para la sociedad. Si no sale de ahí formado, que no vuelva a lo que se llama la reincidencia, tú vas a tener el mismo problema y va a caer en un círculo vicioso, que es lo que nosotros le enteramos a las autoridades. Bueno, pero la audiencia se desarrolló, el Estado, nosotros hicimos esa posición con datos, con gráfica, y entonces el Estado también respondió. Hubo una alta delegación del Estado, porque estuvo el director general del sistema penitenciario, estuvo un consejero del Poder Judicial, estuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores y estuvo la Procuraduría. Es decir, que movimos un equipo, con la diferencia que ellos llegan, usted sabe, con toda la miel y los enemigos. No, llegaron en una Suburban. y mientras nosotros llegamos mojados, estos muchachitos, mientras ellos eran como 12, pero bien, pero... Pero la importante, la recepción fue muy buena. ¿Cómo lo recibieron? Porque muy bien, porque ahí estamos en igualdad de condiciones. Exacto. Exacto, porque la comisión se cuida, bueno, espérate, y más sobre todo que ellos saben que uno lo está haciendo porque verdaderamente somos la voz de aquellos que no tienen voz, que son los que están ahí. Pero ¿cuál es el siguiente paso en este, o sea, luego de que ustedes vinieron a la comisión los escuchó a ustedes, escuchó ya, al gobierno, a los diferentes estamentos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que debe tomar la Comisión Interamericana? Bueno, ella tiene que, y así lo demostró, primero ella mostró su disposición en colaborar con esa realidad, que el Estado reconoció que hay un problema, porque a veces resulta en nuestras autoridades que no reconocen el problema. Exacto. Si no reconocen el problema, no hay solución. Y entonces el segundo elemento que yo valoro positivo es que también ahí, aunque se mostraron dispuestos a seguir discutiendo con la Comisión de los Derechos Humanos para ver cómo se transforma. El Estado también allá públicamente, ya lo había dicho, asumió una responsabilidad de continuar, porque resulta que allá la gestión pasada, del periodo constitucional pasado, dejó 7 centros. Por ejemplo, allá hubo una inversión de lo que le llaman La Paja. La Paja es un centro penitenciario que va a sustituir La Victoria. La Victoria es el centro más grande que tenemos en la República Dominicana, que tiene en estos actuales momentos casi 8.000 de los 26.000. Entonces, el Estado Dominicano hizo una inversión de 6.000 millones de pesos, y ya eso que está casi en un 80%, entonces lo paralizaron. ¿Pero qué cree usted que se debe eso? ¿A la corrupción que existe en el sistema penitenciario en sentido general, que no permite que pase de los 22
del nuevo modelo carcelario, o que se quede ahí estancado, no. Yo pienso que ha sido más a la voluntad política, y yo pienso que ha sido más también, si se quieren ofender lo del Estado, que se defiendan, pero ellos saben que estamos hablándole la verdad a través de este programa. Esa falta de voluntad política, y también ha habido en su poquito una retaliación en términos de continuar, porque fue aquel que lo dejó. Oh, no hay una continuidad del Estado en ese sentido. Sí, lo ha habido, pero para donde ha habido voluntad política. O digo en el sentido de las cárceles, de continuar construyendo y reestructurando el sistema. No, porque si hubiese sido así, bueno, en principio lo hubo, porque debo decir aquí, cuando el presidente entra en el primer mandato constitucional, él un poco nos consultó, ¿verdad? Y nos dijo qué había que hacer. Y nosotros le decíamos, como tal, usted dice, ¿y ahora cómo que en qué continuamos? Entonces nos dijo, presidente, ¿usted quiere casarse con la gloria? Oh, pero claro, todo el mundo quiere casarse con la gloria. Y entonces él ahí dijo, bueno, le dijimos, presidente, dite un decreto para que se vean que de verdad y que hay la voluntad política para la culminación de la reforma penitenciaria que se había iniciado en el 2004, precisamente en un gobierno en ese entonces, el Partido Revolucionario Dominicano, y hoy ustedes como continuidad, como Partido Revolucionario Moderno, entonces ustedes continúen y puedan culminar. Inclusive le dijimos, a pesar de que no somos del partido del presidente, pero lo hemos estado apoyando, inclusive lo apoyamos para que fuera presidente, y entonces inmediatamente él dictó el decreto. Hicimos una mesa penitenciaria, esa mesa penitenciaria elaboramos un plan, una planificación con expertos de organismos internacionales, quien ahora en el 2023 debió haber culminado esa reforma. Pero no se terminó. No solamente no se terminó, que no se inició. Oh my God. O sea, no se le dio continuidad y eso fue a parar al zafacón del olvido. Definitiva. Oh, qué pena. Pero doctor, la pena también es que ya no hay tiempo para más. Wow. Quisiéramos continuar conversando sí, con usted. Que nos orientamos sí, sobre la situación sí, política que está ahora viviendo pero República Dominicana hacer con este proceso. No, por sabemos Zoom. Que usted se va mañana, sí, pero podemos hacerlo podemos para hacerlo. Orientar a los dominicanos. Exacto. Que están aquí sobre las elecciones congresuales, municipales. Y cómo está el país, sí, si hay riesgo que retrocedamos o si vamos a seguir adelante. pero el tiempo y en televisión. En televisión es corto, pero la propuesta es invitarlo nueva claro, vez, aunque claro, sea vía Zoom, porque sabemos que sí, usted se va mañana para Santo Domingo. Correcto. Solo nos resta agradecer su participación el día de hoy en Revista de Noticias. Muchas gracias. Gracias a usted por esta oportunidad de dirigir a los dominicanos que están en este país. Señores, y continuamos con su espacio Revista de Noticias luego de esta interesante entrevista con el doctor Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la República Dominicana. Continuamos. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Nuestros embutidos saben a compartir, a buenos recuerdos,
Cibao Meat sabe a nosotros. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Dispatch. Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Xiomara Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Xiomara, tu voto es Polanco. A cada uno de ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Aracelis Díaz contigo, y ahora vamos a aprender de finanzas con nuestra querida Eli Montero. Bienvenida, Eli. Muchísimas gracias, Aracelis, por darnos la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias de corazón. Gracias a ti por venir. Bueno, Eli, necesitamos saber de finanzas, porque realmente, ¿cuántos problemas tenemos con la finanza? Que no sabemos muchas veces cómo administrar nuestro dinero, cómo hacer que crezca. Hay tantas cosas que aprender, Eli. Eso es así, Aracelis. Lamentablemente, por falta del conocimiento, nuestra gente está perdiendo dinero de una manera increíble, porque no estamos aprovechando las oportunidades por esa parte financiera que estamos teniendo tanta debilidad. Increíble. Según las estadísticas, los hispanos estamos en un grupo increíble en cuanto a las finanzas. Correcto, correcto. Estadísticamente estamos muy bajitos, pero lo bueno es que estamos ya educándonos, ¿no? Se ha levantado una especie de ola en este movimiento, que las personas están buscando información, se están educando, y eso nos llena de conformidad, ¿no? De saber que cuando seamos una potencia ya en este país, dejaremos de ser una potencia que esté ignorante en lo que es el tema de las finanzas, definitivamente. Y realmente, ¿por dónde se empieza cuando uno quiere organizarse en finanzas? ¿Por dónde empezamos? Personas que tienen deudas, que no saben administrar su dinero, que nunca han ahorrado nada. Bueno, Aracelis, algo que yo le digo mucho a mis estudiantes es, si tú no sabes a dónde estás, no sabes a dónde vas. O sea, no vas a poder llegar a ningún lado porque no tienes idea. Lo primero es sentarse y ubicar tus finanzas, reconocerlas, a dónde está, qué es lo que debo. Organiza tus deudas desde la más alta hasta la más bajita, y es la mejor manera de tú empezar a organizar tus finanzas. Qué interesante, porque realmente muchas veces la gente dice, pero todo lo que trabajo, no veo el dinero. Por lo general, vivimos cheque por cheque. Y cuando estamos cayendo en esa rueda, que es lo que le llama Robert Kiyosaki la carrera de las ratas, que es que tenemos que trabajar para poder recibir el dinero y poder cubrir, cuando estamos así, si no tomamos acción,
lamentablemente no vamos a poder ver algo diferente en nuestras finanzas. Tenemos que tomar acción para poder ver ese cambio que andamos buscando. Entonces, lo primero sería como comenzar a chequear las deudas. Correcto. Tú haces un listado de todas tus deudas, desde la más alta hasta la más bajita, y empiezas a eliminarlas una a una. Cuando tú te enfocas, ahí va tu energía. Cuando tú empiezas a eliminarla, tú dices, bueno, ahora mismo no tengo para pagar la más alta, que es de 5,000, pero de repente tengo 100 para pagar la más bajita. So, ya eso es una menos. Celebras ese logro y así lo vas haciendo una a una hasta que yo te prometo y te garantizo que en menos, según tu programación, un año o dos como mucho, vas a estar libre de deuda. Qué interesante realmente, porque muchas veces no sabemos por dónde empezar. Muchas veces la persona tiene muchas deudas y quiere ignorar las deudas. Y eso no es bueno, ignorarla. Lamentablemente, ignorarla sería el paso más fácil, pero nos llevaría a más deuda. Porque cada día que pasa, tú estás pagando intereses por una tarjeta que realmente a lo mejor solamente consumiste $100 y terminas pagando por ella $500, $700. So, lo más favorable es darle frente a la situación, eliminar esa deuda de tu vida, enfocarte en la próxima hasta que ya puedas conseguir la libertad, por lo menos en esa parte primero, ¿no? Porque la libertad financiera tiene un sinnúmero de cosas que van con ella, pero por lo menos la primera, que es la que nos ataca a la mayoría de nosotros, es las deudas. So, vamos a eliminar esas deudas y vamos a enfocarnos en nuestro futuro financiero. Interesante. Entonces, ¿sería bueno tener muchas tarjetas o no es bueno? El tener las tarjetas, mucha o poca, no hace la diferencia. La diferencia está en deberle a todas las tarjetas. Porque yo puedo tener 15 tarjetas, pero si solo le debo a una, no hay problema. Las tengo allí. O sea que donde está la diferencia es cómo manejamos nuestras finanzas. Si solamente la uso para aprovechar descuento, no sé si te has fijado que muchas personas van a Macy's y te dicen, si tú usas la tarjeta, te vamos a dar un 20%. Eso está perfecto. Tú puedes aprovechar esa oportunidad, te vas a ahorrar un 20%. Pero el problema está en que entonces no pagamos el total al final del mes y entonces los intereses son un 20 y pico% y ahí terminamos perjudicados. Eso es lo que tenemos que aprender a manejar y hacer rejuego con esas cositas. Bueno, señores, un corte comercial y seguimos aprendiendo de finanzas con Eli Montero. Elsa Restaurant, la reina del chicharrón. Si quieres sentir que estás en tu país, solo tienes que disfrutar de la deliciosa comida de Elsa Chicharrón. Tenemos todo tipo de platos, pescados, mariscos, mofongo, chimis. Ah, y que no se te olvide el chicharrón, riscos, postres, acabados de hacer. Búscanos en nuestras 5 sucursales, www.lareinadelchicharrón. La mejor comida, el mejor chicharrón, la reina del chicharrón, comprobado. Visítanos en el 1515 Tinet Road, Tinet, New Jersey, teléfono 201-837-2524. Delivery gratis. Elsa Chicharrón. Comprobado. Elsa, la reina del chicharrón. ¡Mmm, qué rico! Óptica Internacional en el 573 West de la 207. Teléfono 212-569-3099. En el Bronx, Versailles Óptica, en el 54 West de Versailles Avenue, Bronx. Teléfono 1718-299-5454. Óptica Internacional, con la doctora Carolina, ayudándote a tener una vista 20/20. Soy la doctora Carolina, aquí lo espero en la Óptica Versailles. Óptica Internacional. ¡Los esperamos! Supermarket, el internacional, el gigante de Daima. 24 horas, sí, 24 horas en la 207, en el 4776 de Broadway, está Fire Fair Internacional, el gigante de Daima. Teléfono 212-304-1858. 24 horas abierto. Si no tiene dinero, no te preocupes.
que aquí te llenan tu carrito. Lo único que necesitas es la tarjeta de OTC, cualquier tipo de tarjeta. Fine Fair Internacional, el gigante de Diamond. Mi nombre es Rufino Castro. Tengo 30 años sirviendo a la comunidad aquí. NHS, tu ferretería. Sí, estamos en el 117 de Nagles, entre Cicles y Arden. NHS, también en el 4476 de Broadway. Teléfonos 212-567-9495 y 212-544-7743. NHS, sirviendo a la comunidad, tu ferretería. Aquí les esperamos. ¿Cree usted que tiene problemas de salud? Pues en Botella Mi Luz le podemos ayudar. Sí. Botella Mi Luz para la andropausia, menopausia, hígado graso, circulación, multivitamínicos, también para la menstruación. Botella Mi Luz en el 148 de Post Avenue, segundo piso. Teléfono 646-371-9064. Botella Mi Luz, ayudándote a encontrar la solución a tu salud. Y retornamos otra vez con Eli Montero, aprendiendo de finanzas. Entonces decías tú, Eli, que no importa que uno tenga mucha tarjeta, sino saber administrar las tarjetas. Correcto, correcto. Podemos tener varias tarjetas, pero si sabemos usarla inteligentemente, vamos a poner a que las tarjetas trabajen para nosotros y no nosotros para ellas. Y Eli, entonces, ¿cómo una persona que tiene muchas deudas arregla su crédito? Porque eso es importante. Es parte de lo que tú me estabas diciendo ahorita. O sea, eliminando las deudas, se arregla el crédito. Bueno, no necesariamente el hecho de que una persona tenga muchas deudas quiere decir que tenga mal crédito. Pero suponiendo que así fuera, que por alguna razón dejó dañar su crédito porque hizo un pago atrasado o dejó de pagar una tarjeta por un tiempo, por alguna situación que le pasó, ahí es donde el crédito realmente se perjudica. Entonces, si la persona está en esa situación, usted puede siempre llamar al buró de crédito y llamar a las tarjetas de crédito para negociar con ellos. Yo siempre les recomiendo, llame primero a su tarjeta de crédito, explíquele la situación que le pasó. Ellos son muy flexibles a la hora de negociar con la persona, pero si les llaman, ellos no te van a llamar a ti para negociar. Tú tienes que llamarlo a ellos, explicarles tu situación. Si es con el buró de crédito, hacen lo mismo. Le dicen, mira, yo pagué tarde este día, pero me gustaría ver si ustedes me podrían eliminar ese pago tarde. Algunos de ellos lo intentan y lo pueden hacer. El punto es siempre nosotros hablar. Y cuando las personas van a Collection ya, que ya tienen esa deuda ya, que sale de la tarjeta, ya está en Collection, ¿cómo es eso? Bueno, con Collection pasa la misma situación que en la tarjeta. Tú puedes siempre negociar porque recuérdate que esa compra de esa deuda tuya se hizo prácticamente por nada. Cuando se compra tu deuda, aunque ellos te agregan el total de la deuda, más los gastos del abogado, más todas las cosas más, realmente tu deuda se compró por centavos de deuda. Entonces, por esa razón, tú tienes la flexibilidad de poder negociar con esa compañía de colecciones. Simplemente llamando a la compañía, le explica tu situación y ellos te van a dar lo que le llaman un sermon. Si tu deuda era de $2,000, de repente la pueden reducir a $400 y ya tú estás paga. O de repente te pueden decir, vamos a hacer múltiples pagos. Yo prefiero que se haga mejor la parte del sermon completo, un solo pago, porque automáticamente tú haces el solo pago. A partir de ahí empieza tu historia a mejorar. Qué interesante. Y estaban diciendo los otros días, escuché algo en la noticia, como que iban a dar un crédito, que iban a ayudar a las personas con los pagos atrasados, algo así. A la verdad, la serie de esa parte no te podría dar información, porque escuché la noticia, pero no quise indagar mucho sobre el tema. Por lo general, casi todas esas noticias tienen un catch detrás. Pasó el 2020, en medio de la pandemia, muchas personas dejaron de pagar sus casas porque habían ajustes para eso. Sí había el ajuste, pero la gente no sabía que eso le incurría, que realmente el dinero no se lo estaban eliminando, sino que se lo estaban agregando a su deuda
y encima de eso le estaba afectando el crédito a algunas personas. Entonces, casi siempre estas informaciones tienen algo detrás. Habría que profundizar un poco más, pero yo personalmente no lo recomiendo, al menos que un especialista se lo haya estudiado su caso en particular y le diga, sí, dele que eso vale la pena. Qué interesante todo eso. ¿Y dónde tienes un evento pronto? Sí. Araceli, tú sabes que aparte de las finanzas, mi especialidad es inversionista en bienes raíces. Invitamos a nuestra gente para que vayan a este fabuloso evento que tenemos el 25 de febrero con la finalidad de que nuestra comunidad tenga conocimiento de cómo invertir en propiedades en Estados Unidos. Ahí vamos a tener expertos de diferentes partes de Estados Unidos. Vienen personas de North Carolina, de la Florida, de Georgia, a hablarnos de toda la importancia de lo que tiene que ver con el tema financiero de manera general, pero en especial con lo que es la parte de inversiones de propiedades. Qué interesante, qué interesante. Bueno, no podemos perder, así que te invito a que vayas y te des cita el 25 de febrero a aprender de finanzas. Y cuando viene a ver, a comprar tu casa, ¿verdad que sí? Sí. Muchísimas gracias, Eli. Gracias por estos minutos que nos ha regalado de información muy importante para nuestra comunidad. Espero pronto tenerte otra vez para que ampliemos más esos temas. Excelente, Araceli. El placer es mío, como te digo y te lo he dicho siempre. Nuestra comunidad necesita esta ayuda, este aporte, y estamos aquí para dárselo. Abrimos la academia, que es Altria Academy. Los que quieran pueden visitarnos por la página web www.altriaacademy.com, en el que damos talleres mensuales totalmente gratis con la idea de ayudar y aportarle valor a nuestra gente, porque realmente sabemos y reconocemos que lo necesitan. ¿Y dónde te puede conseguir la gente que quiere saber más información sobre finanzas? Claro que sí, pueden llamar al teléfono de la oficina al 347-907-5644, 347-907-5644, o al 201-685-0320, 201-685-0320. Muchísimas gracias, Eli. Gracias a ti, mi amor. Gracias. Y nosotros nos vemos pronto contigo, Araceli Díaz. Bendiciones. Gracias. Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa, la revista de noticias, en su sesión El Comentario del Día. La situación en Europa se agrava a partir de la percepción que se está generando en Europa de que Ucrania está perdiendo la guerra. El 90% de los ciudadanos europeos, a partir de los sondeos que se han hecho de opinión pública, consideran que Ucrania no tiene ningún tipo de posibilidad de ganar la guerra. A partir de la toma de Avdiivka y los avances recientes de las tropas rusas, frente a la posibilidad de que Rusia pueda resolver en el campo de guerra la situación que se ha presentado en Ucrania, Macron, el presidente francés, llamó de emergencia a una reunión donde, dentro de la propuesta que él propuso, aunque fue rechazada por muchísimos miembros de la comunidad europea, era de que, como Ucrania no es parte de la OTAN, países miembros de la OTAN podrían en forma individual mandar sus soldados a Ucrania. Eso conlleva una respuesta por parte de los rusos diciendo, ustedes se olvidan de que tenemos armas nucleares. Recientemente, aparentemente, los teléfonos de los generales alemanes fueron hackeados por la seguridad rusa, y donde se publicaron grabaciones hechas durante las discusiones de altos militares alemanes, tratando de buscar la forma de proveer a Ucrania con cohetes, misiles Taurus, capaces de llegar hasta Moscú disparados desde Kiev. Lo que significaría una entrada en forma directa en la guerra por parte de Alemania. Alemania acaba de movilizar por primera vez
desde el término de la Segunda Guerra Mundial, soldados alemanes a la frontera con Rusia. 5.000 soldados fueron mandados al Pribáltico, que hace frontera en el norte de Rusia con Rusia. El presidente de Finlandia, recién electo presidente de Finlandia, ha dicho abiertamente que él acepta, aunque no el estacionamiento de armas nucleares norteamericanas en Finlandia, ahora como miembros de la OTAN, pero sí su paso a través del país. Y abiertamente ha dicho el presidente de Polonia que una guerra con Rusia es inminente, que el único problema es convencer al pueblo polaco de que es algo inminente, necesario e imprescindible. O sea, los tambores de la guerra están llegando a niveles exorbitantes. Rusia, por su parte, ha respondido diciendo: no se olviden que tenemos armas nucleares, y en discusiones o en expresiones de, anteriores ha hablado de la existencia de armas nucleares tácticas, las cuales son 20 o 30 veces más poderosas que la que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, como advertencia de que tenemos capacidad de que si lo queremos destruir a Berlín, pues podemos destruir a Berlín. Si lo que queremos destruir a París, podemos destruir a París, dejando el resto de Francia intacto, lo cual es completamente falso. En el instante en que el arma nuclear se utiliza, no hay límites. Porque la idea de que tú lanzaste un arma nuclear táctica y destruiste a New York, si implica que los Estados Unidos va a suponer que tú vas a destruir el país entero y tú vas a utilizar todo lo que tú tengas para destruir a Rusia y viceversa. O sea, nosotros nos encontramos en el frente, a primera vez en la historia de la humanidad, de la destrucción de nuestra humanidad, de sus hijos, de los míos, lo de todo. Una guerra en el, los únicos vencedores serán las cucarachas, porque supuestamente serían los únicos capaces de sobrevivir un hecatombe nuclear. Y lo admirable en todo esto, o lo sorprendente, no hay nada de admirar ahí, lo sorprendente en esto es que nosotros, que vivimos bajo supuestas democracias, estamos sentados viendo cómo la vida, nuestra vida y la vida de nuestra familia y todo lo que se ha logrado en todos los años, los siglos y milenios de existencia de la humanidad, se encuentra al borde del precipicio sin ningún tipo de protestas. Los gobiernos, prácticamente en su mayoría absoluta, son corruptos. Para darle un ejemplo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos acaba de decir que si Rusia podría ganar la batalla en Ucrania militarmente, la OTAN intervendría. Y la pregunta es, ¿quién está hablando? El secretario de Defensa de los Estados Unidos, cuya misión es defender a los Estados Unidos, o el exdirector de una de las principales compañías armamentistas de los Estados Unidos, en la cual él tiene invertido gran cantidad de su patrimonio personal, la cual él estuvo dirigiendo, y que es la que fabrica los famosos tanques Abrams, cuyas fotos y videos salieron recientemente al ser destruido por la artillería rusa, provocando un descenso significativo en el valor de las acciones de la compañía Raytheon, que era la que él dirigía, que indudablemente significa un descrecimiento significativo de la riqueza personal del secretario de Defensa de los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿quién está hablando? ¿La persona encargada de defender a los Estados Unidos, o al inversionista en armamento militar que ve su fortuna descrecida debido a acciones que se tomaron en el campo de batalla? Y ejemplos como esos, Macron, nosotros podemos tenerlo por todo el mundo. Esas son las gente que dirigen este mundo. Personas que se benefician personalmente de las posiciones que ellos ocupan.
Y la pregunta, Biden, cuando su hijo se encontraba vendiendo influencia alrededor del mundo, ¿quién era él? ¿El vicepresidente de los Estados Unidos o el empresario ayudando a su hijo a hacer plata? Y nosotros podemos enumerar enorme cantidad de ejemplos. Pelosi, Ursula von der Leyen, Borrell, y así sucesivamente. Personas cuya fortuna personal está directamente ligada al mantenimiento del status quo y al mantenimiento de este estado de caos. No es la primera vez que personas que se consideraban que eran lo suficientemente inteligentes para controlar la realidad han terminado creando guerras destructoras, como fue la Primera Guerra Mundial y como fue la Segunda Guerra Mundial. Por tal razón, si usted considera que a usted le importa la vida de su familia, de sus nietos, de sus hijos, la de usted mismo, este es el instante, el momento de comenzar a protestar. Hay que salir a las calles a decirle a nuestros gobiernos, no en mi nombre. Paz ahora mismo o tú no serás gobierno mañana. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Nuestros embutidos saben a compartir. A buenos recuerdos. Cibao Meat sabe a nosotros. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Dispatch. Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario,
fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, Dr. Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Love can come in many forms. The ancient Greeks had words for the different kinds of love. Storge is the love you have for your family. Eros is romantic love. Philia is the love you have for friends. But agape is selfless love, a compassion for anyone to step up when someone is in need, to sacrifice for their well-being, because you do anything for them. Whether it's an early morning appointment or a late night discharge, Agape Transportation makes sure you reach the care you need with the compassion you deserve. Because we know it's not just transportation, it's healthcare. Continuando con la revista de noticias, el 42% de los estadounidenses cree que Israel ha utilizado crueldad en el ataque contra la Franja de Gaza. Vamos a ver los detalles de estas y otras informaciones en las internacionales de la revista de noticias. Las negociaciones se reanudaron ayer en Egipto para lograr una tregua entre Israel y Hamas durante el Ramadán en Gaza, donde persisten los bombardeos israelíes y la población palestina está al borde de la hambruna. El presidente ruso Vladimir Putin busca desestabilizar a Alemania con la filtración de una conversación confidencial de militares alemanes sobre la entrega de armas a Ucrania, acusó ayer el ministro alemán de Defensa Boris Pistorius. Arabia Saudita y Rusia, dos países que lideran la Alianza de Países Exportadores de Petróleo OPEP+, anunciaron ayer que extenderán los recortes voluntarios de su producción hasta mediados del 2024 para intentar impulsar los precios. Una decena de construcciones ligeras y algunos vehículos fueron incendiados en medio de una riña en un albergue de migrantes en la selva panameña del Darién, que terminó con 44 personas detenidas, pero sin víctimas, informó la policía fronteriza. Estados Unidos empezó a lanzar raciones de alimentos desde el aire para la población de la Franja de Gaza, que según la ONU está en riesgo de hambruna tras casi 5 meses de conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamas. Cientos de rusos desfilaron en Moscú frente a la tumba de Alexei Navalny, principal detractor de Vladimir Putin, muerto en prisión, para rendirle homenaje a pesar de las advertencias del Kremlin. El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo ante el Congreso que irá a fondo con sus reformas ultraliberales, con o sin el apoyo de la dirigencia política, en su discurso de apertura de las sesiones legislativas. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y bien, con este resumen de las internacionales, llegamos al final por el día de hoy de esta entrega de la revista de noticias. La invitación para que nuevamente estén con nosotros mañana a partir de las 6 de la tarde. Por supuesto, por esta su estación TV Quisqueya. Nos vemos mañana.